En el grupo les pregunté si querían que resolvamos modelos o su práctico. Ahora les vuelvo a preguntar a acá a los presentes, ¿quieren que hagamos el práctico? Ya. ¿Tienen algún ejercicio en particular? ¿Quieren que empecemos desde el principio, desde la mitad, de atrás hacia adelante? ¿Cómo quisieran que empecemos? Chicos. Lo que vos consideres un poco más complicado de hacerse, o ejercicio mareado, yo creo. Entonces, lo que podríamos hacer es ir de atrás hacia adelante, ya que de atrás hacia adelante se encuentran los ejercicios más complejos, se ven los más larguitos, entonces, ya, a ver, empecemos. Este es el momento, ¿alguien más quiere entrar? Tic, 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 tic. Alberto Valencia, tic, 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 tic. Recording in progress. Ya, muy bien. Vámonos con el ejercicio 40. Lo voy a pasar para la siguiente hoja. Nos dice, ¿cuál es el valor de X para los flujos 1 y 2? Sean equivalentes con una tasa de interés al 6%. Ya, cuando tenemos este tipo de ejercicio, nosotros debemos obviamente dividirlos o fraccionarlos por los dos grupos que están previamente ya establecidos. Ya, donde nosotros vamos a igualar, por así decirlo, el flujo 1 con el flujo 2. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es igualar por así decirlo, en una misma línea de tiempo. O sea, nosotros decidimos si igualarlos en el año 0 o igualarlos en el año, sí, año 12. O por ende, podemos igualarlo en cualquier punto medio. Entonces, para facilitarnos el trabajo, nosotros tenemos que tender a hacerlo en, ya me sé, de la forma que se nos sea más cómoda. Al menos para mí, yo siempre prefiero llevarlo al año 0 o mes 0, porque es la forma en la cual yo lo logro comprender mejor y es con la cual siempre he trabajado. Entonces, con la forma con la cual ustedes se sientan cómodos, deben hacerlo. Ya, entonces, aquí en este caso, a ver, vámonos con el primer flujo. Aquí tenemos una serie de anualidades hasta el año 6. Del año 7 en adelante tenemos otra anualidad que son de 6.000. Luego tenemos en el segundo flujo, a ver, aquí tenemos dos depósitos de 2.000. Podemos tomarlo como le había dicho en la anterior clase, podríamos tomarlo si quisieran como anualidad o si no como valores independientes, números independientes. Luego acá tenemos, en el siguiente tenemos un gradiente ascendente y descendente. Ascendente en el sentido de que si se dan cuenta, la X va subiendo, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X. ¿Ya? Y descendente porque la siguiente cantidad, que es la de 1000, va disminuyendo de 500. Ah, no, perdón, perdón. Aquí tenemos una anomalía, no va descendiendo. Esto de acá es una anomalía porque nos está dando 500 de más. Ya, entonces todo esto de acá es un gradiente y aquí podríamos decir que esto de acá ya es una anualidad. Entonces empiezo con el flujo 1, 3.000. Voy a igualar todo en el año 0, reitero chicos, lo voy a colocar acá. Año 0, año 0. Entonces, aquí tenemos 3, 6 flujos, entonces van a ser 3.000. Presente dado una anualidad, tenemos 6%. Reitero para las personas que no han entrado a la anterior clase, yo les decía que deben fijarse con lo que voy a rayar de rosado aquí, en este punto de su tablita, que diga año y que también el porcentaje de interés no diga nada fuera de lo común. En este caso nos dice 6%, pero normalmente nosotros debemos asumir que es 6% anual. Entonces,
Nosotros también tenemos que fijarnos en nuestras tablas que diga año, ya para evitar confusiones y evitar cualquier tipo de error que fuésemos a cometer. En este caso es 3.000 presentado una anualidad, 6% anual, ya, y se hizo 6 depósitos. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que es una anualidad, recordemos que cuando lo llevamos al presente va a salir un año antes del que hemos empezado a hacer los depósitos. Entonces, cabalmente sale en el año cero. Luego tenemos la siguiente anualidad, que es la de 6.000. Entonces decimos más 6.000, presente dado una anualidad, 6%, 6%, 6 depósitos. Entonces, todo esto va a salir un año antes, va a salir en el año 6. Entonces, aquí podríamos hacer, multiplicar todo esto por lo que es presente dado un futuro, 6% y 6 pasos hacia atrás. Entonces ahí tendríamos todo lo que está de celeste. Y ya tendríamos el primer flujo en el año 0. En un momento, porfa, una de sus compañeras me mandó su comprobante igual. Ya, ahora sí. Continuemos. Ahora, eso es por parte del primer flujo. Luego tenemos, voy a colocarle igual y voy a colocar con azul lo que es el flujo número 2. Ya, entonces aquí, yo les decía aquí en este punto, podemos tomarlo como anualidades o como valores independientes. Se me hace más fácil tomarlo como valores independientes porque solamente para este voy a ocupar un factor y para este de acá simplemente voy a colocar 2.000. Para el que está en el año 0, simplemente voy a colocar 2.000 y nada más. No voy a colocar ningún valor, ningún flujo entre medio porque está en el año correspondiente. Ya, el siguiente va a ser un 2.000. No, lo voy a colocar abajo. Perdón. Más 2.000. Presente dado un futuro. 6%, un paso hacia atrás que tiene que dar. Luego vámonos con lo que está el gradiente ascendiente que tenemos en color celeste. Entonces aquí va a ser más. Yo voy a empezar esto de acá como si fuese 500. Yo les dije que en este punto teníamos una anomalía. Este valor de 1000 debería ser 500, o sea que aquí tenemos 500 pesos de más y aquí debería ser, reitero, 500. Entonces, voy a colocar 500. No, 500 más X es acá. 500 más X. Presente dado una anualidad, 6% y son 5 depósitos, 6 depósitos más X. Porque aquí lo que va variando, si nos damos cuenta, lo que va a ir variando o va a ir aumentando gradualmente, reitero, van a ser las X. Entonces aquí como valor fijo que lo voy colocando, o sea, el valor fijo que, con el que empieza, el valor base, la cantidad base, perdón, es 500 más X. Y lo que va a ir modificándose o va a ir aumentando gradualmente va a ser X. Entonces, luego tenemos lo que era X. Les decía, aquí está en azul, aquí va a ser presente, dado un gradiente, 6%, reitero, 6 depósitos, ya, y todo esto, como lo estamos llevando hacia el presente, va a salir en el año 1, debemos multiplicarlo por un factor, presente, dado un futuro, 6%, un paso hacia atrás. Y por último tendríamos lo que son las anualidades de 6X o las que están de color rosado. Entonces sería más 6X, presente dado una anualidad, 6% son 5 depósitos,
Y todo esto multiplicado por un factor, porque esto va a salir en el año 7 y debo llevarlo hacia el año 0. Entonces aquí diría, presente da un futuro 6% y 7 pasos hacia atrás. Entonces nosotros aquí en este punto tenemos que despejar, podríamos hacerlo manualmente, o la forma más fácil y rápida de hacerlo también es a través de nuestra calculadora. Entonces yo le coloco acá, como no lo voy a demostrar, al ingeniero le voy a colocar despejo, utilizando, o bueno, sí, utilizando solve. Entonces aquí despejamos X y vamos a conseguir una cantidad numérica expresada en pesos. De esa forma se haría este primer ejercicio, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Una preguntita, Ricardo. Ahí donde dijiste que había una anomalía, los 500 que supuestamente sobran, ¿no se le sumaría al final? ¿O dónde? Sí, ahorita me estaba dando cuenta de eso, que me faltó colocar a los 500. Perdón, aquí va a ser 500 que no pueden quedar volando eso. Entonces va a ser presente dado un futuro 6% y estaba en la posición 2 en el año 2. Entonces va a dar 2 pasos hacia atrás. Ahí quedaría el 500. Perdón. ¿Ninguna otra duda, chicos? Ya, pasemos al siguiente. Bueno, al anterior que teníamos acá. Entonces lo voy a ir bajando igual para ir dándome un poco más de espacio. Aquí tenemos un flujo similar, por no decir que es igual. Sí, es el mismo. Es el mismo flujo que está en el año, en el flujo 2, que prácticamente tendrían que hacer lo mismo que está del igual para la derecha. Pero aquí tienen que igualar con una cantidad. Sí. Ah, ya. Tiene su variación. Aquí se los voy a volver a plantear rapidito, para que no nos tome mucho tiempo. Aquí vamos a hacerlo, dice, hallar el valor de X en el flujo mostrado para que el valor futuro en el año 15 sea de 40.000 con una tasa de interés al 10%. Entonces aquí nos está pidiendo no en el año 2, no en el año 0, sino que 3 años más adelante. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer, por así decirlo, podemos llevar todo al año 0 y de ahí colocar todo en el año 15, o sea, multiplicándolo también todo lo que hagamos en el año 0, multiplicándolo por un factor para el año 15, o podemos ir llevando todo hacia el futuro. ¿Cómo quisieran que lo hagamos? ¿Quisieran que lo vayamos llevando para el futuro también? Chicos, lo llevo todo al futuro, lo llevo al presente y luego con otro factor lo llevo al año 15. Sí, está bien. Chicos. Ya, muy bien. Entonces, voy a ir llevando todo hacia el futuro 15. Entonces, este valor de acá, que es el 2000, a ver, aquí sería, lo tomo, son 15 pasos, si los tomo, creo que aquí me va a dar igual si los coloco, si los agarro los dos o no. Tengo que ver la manera de acortarme la mayor cantidad posible de flujos. Entonces, si yo los agarro y los tomo como si fuese una anualidad, lo que está en el año 0 y lo que está en el año 1, voy a decir 2000, futuro dado una anualidad, 6%, 2 depósitos. Entonces, eso va a estar sobre el año 1, cuando nosotros llevamos hacia el futuro, recuerden que sale sobre el último año que se ha hecho un depósito. Entonces, aquí me empiezo a contar los pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pasos hacia adelante. Voy a decir futuro dado un presente. 6%,
6, 8, 10, 12, 14, perdón, me olvidé. 14 pasos. Ya, luego empiezo con, reitero que aquí tenemos esto de acá que debería ser 500 y deberían haber 500 más, que eso podríamos considerarlo una anomalía. Entonces, cuando trabajamos con lo que es esto de acá, un gradiente, los gradientes no existe. Yo les decía que no existe una función que sea futuro dado gradiente. La única que existe es presente dado un gradiente. Entonces, cuando nosotros estamos ante este tipo de situaciones que nos pide que llevemos al futuro, nosotros obligatoriamente tenemos que decir, para lo que está de color rosado, lo voy a colocar con verde acá, obligatoriamente estamos condicionados a llevar todo al presente. Ese factor de rosado lo vamos a colocar al presente y de ahí con otro factor llevar al futuro 15. Ya, debido a que no existe el factor, reitero, de futuro dado un gradiente. Entonces, aquí yo debo colocar 500 más X presente dado una anualidad, 6% 6 depósitos, más X en este punto, más X que va a ser presente dado un gradiente, 6% 6 depósitos. Entonces, esto, reitero, va a salir sobre el año 1 y del año 1 hacia el año 15 debo ocupar otro factor que sea futuro dado un presente, 6% 14 pasos hacia adelante. Pero aquí nos damos cuenta de que esto y esto son el mismo factor. Entonces, simplemente yo los puedo, por así decir, puedo factorizar el factor, cosa que me multiplique a este 2000 y cosa que me multiplique a este flujo del gradiente. Y así me ahorro este factor de nuevamente estar colocándolo en la calculadora. Y pues, a ver, ahorita se lo voy a colocar. Voy a seleccionar, no lo voy a ahorrar. Y lo voy a colocar. Lo voy a colocar más acá. Y aquí voy a colocar más. Y esto lo voy a encerrar con una llave. Y esto le va a estar multiplicando un futuro dado un presente. 6% 14 pasos hacia adelante. Reitero, aquí ya nos estamos ahorrando un factor que va a multiplicarlo tanto al 2000 como al flujo que es del gradiente. ¿Ya? Y luego tendríamos lo que es... voy a colocarlo de celeste, lo que era la anualidad de 6X. Entonces lo voy a llevar 6X, futuro dado una anualidad, 6% eran 5 depósitos. Ya recordemos que eso va a salir sobre el año 12. Entonces, eso tenemos que llevarlo hacia el futuro 15 y va a ser futuro dado un presente, 6%, 3 pasos hacia adelante. Ya, entonces, todo el flujo que hemos hallado hasta este momento lo tenemos en el año 15. Entonces, cuando tenemos este caso, cuando solamente nos da un flujo con puras X, sí o sí el ingeniero nos tiene que dar un valor de equivalencia para el cual podamos tomar como referencia, tomar como igualdad, que en este caso son los 40.000. Entonces, aquí en este caso, voy a volver a colocarlo, aquí estamos en el año... Estamos en el año 15 y acá también este valor estará en el año 15, que son los 40.000 pesos. ¿Ya? Entonces, como tenemos un valor de igualación, aquí se nos va a hacer fácil decir despejo usando Solve y encuentro X, que me va a dar seguramente un valor en pesos. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna otra duda, chicos? Otra vez me pasó con eso la anomalía. Sí. Ahora la coloco 40.000 pesos más 500. Futuro dado un presente, 6%, estaba en el año 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pasos hacia adelante. Y ahora recién digo igual a 40 metros. Está con negro. Pesos. Ahora sí. Perdón. ¿Alguna otra duda más, chicos? Ya, pasemos al siguiente ejercicio que teníamos en esta parte de acá. Este ejercicio se resuelve de igual manera, porque tenemos en esta parte de acá un valor de equivalencia, que son los 30.000, y nos está pidiendo valor futuro de los depósitos en el año 20. Entonces, quiere decir que esos 30.000 están en el año 20. Ya es nuestro valor de referencia, reitero, y esto va a ser de la misma manera. ¿Quieren que lo resolvamos? Me paso al anterior, que es el 37. Chicos. Resuélvelo, por favor. Ya. Entonces, aquí en este punto. Ahora les voy a demostrar de la otra forma, que era llevando todo al año 0 y luego con otro factor llevándolo al año 20. Entonces, de igual forma, ambos flujos van a estar igualados en el año 20. Claro, el enunciado me está pidiendo que esté en el futuro 20. Entonces, a ver, aquí, ¿qué tenemos? Aquí yo lo puedo denominar esto. Bueno, creo que puedo denominarlo de dos formas. O bien puedo asumir que esto de celeste es una anualidad, diciendo que aquí hay 200, que aquí le falta, acá al medio le falta 150 y acá es 200. O también puedo decir que es un gradiente, porque va de 50, 200, 350, va aumentando de 150 en 150. 500, 650, 800, 950. Entonces creo que esta sería la forma más adecuada de tomar esto. Seguidamente tenemos una anualidad seguida de otra, y este de acá lo voy a tomar simplemente como si fuese un valor independiente. Entonces voy a decir 200, presente dado un futuro, lo voy a llevar todo al año 0 y de ahí con otro factor al año 20. Aquí son 7% de ese año, entonces 7%, un paso hacia atrás. Ya, lo tengo en el año 0. Vamos con el gradiente de verde. Aquí en este punto va a ser, empieza con 50, presente dado una anualidad, 7% son 3, 6, 7 depósitos, más 150 que va aumentando, o bueno, la cantidad de gradiente, presente dado un gradiente, 7%, 7%, 7 depósitos. Y aquí, bueno, se repite nuevamente porque esto va a salir sobre el año 1. Y aquí puedo factorizar este gradiente de acá. Entonces, como estoy en un principio, me va a salir más fácil borrarlo y simplemente sumarlo el 200, que aquí lo voy a colocar así, lo voy a colocar así, y esto le voy a colocar una llave. Y multiplico por el factor que decíamos que era presente dado un futuro, 7%, un paso. Luego, aquí, de igual manera, puedo ir jugando, porque esta anualidad de acá lo puedo llevar hacia el futuro y esta anualidad de acá y lo puedo traer hacia el presente. Se dan cuenta que si lo llevo al futuro, lo que está de rosado va a salir sobre el año 12, ¿ya? Y si lo llevo al presente, lo que está de amarillo va a salir también sobre el año 12, y voy a poder utilizar un solo factor. Entonces ahí me podría ahorrar ese factor para no estar colocando. O sea, si yo traigo, mejor se los escribo. Si yo lo traigo esto de acá, se los voy a demostrar, todo lo que está de rosado va a ser más X,
ya presente dado una anualidad, 7% 4 depósitos, va a salir sobre el año 8. Ya entonces, por ende, tendría que ocupar otro factor que diga presente dado un futuro, 7%, ay, perdón, 7%, 8 pasos hacia atrás. Entonces, seguido a ello, le vendría lo que va a ir de amarillo, más 4X presente dado una anualidad, 7%, 4 depósitos nuevamente. Y aquí sería multiplicar por otro factor que diga, eso va a salir sobre el año 12, entonces va a ser presente dado un futuro, 7%, 12 pasos hacia atrás. Entonces, aquí simplemente yo me podría estar ahorrando este factor de acá, porque si lo llevo al futuro este, va a salir sobre el año 12, reitero. Y si lo traigo al presente este, va a salir sobre el año 12. Van a estar en una misma línea de tiempo, entonces puedo ocupar este factor que estoy rayando por acá. Entonces, con un solo factor lo puedo estar llevando hacia el presente y así me ahorro otro factor. Entonces, sería la manera más conveniente que puedan trabajar o que deban trabajar ustedes a la hora del examen, ahorrándose los factores. Porque, reitero, andar buscando factores es moroso, les quita tiempo. Entonces, y cuando tienen que resolver varios ejercicios, de verdad, créanme que ese tiempo, esos segunditos que se la pasen buscando, son preciados, son preciados. Entonces, aquí yo voy a eliminar este factor de acá y voy a corregir el factor que era del primero, que estaba con esto de acá. Y voy a decir futuro dado una anualidad. Voy a aplicar lo que les puse acá con las flechitas. Lo voy a llevar al futuro y el otro lo voy a estar trabajando hacia el presente. Futuro dado una anualidad. Lo voy a seleccionar todo. No, perdón. Es esto de acá. Bueno, lo voy a traer por acá. Y ya, entonces eso lo corregí. Y aquí sí, igual voy a colocar el más. Una llave. Y con otro factor que diga. Entonces eso va a ser un futuro. Ah, no, perdón. Ya está acá. La llave debe ir más atrás. Aquí en este punto. Porque ya está ahí el factor. Presente dado futuro, 7%, 12 pasos hacia atrás. Y aquí en este punto, ya. Bueno, ya tenemos prácticamente todo nuestro flujo. Lo de celeste, verde, rosado y amarillo, todo en el año cero. Ya. Ahora, bueno, creo que lo voy a colocar. Como en la calculadora se puede colocar mayor cantidad de símbolos, o sea, son plus, paréntesis. Aquí igual en eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar este tipo de simbología. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos abriendo el paréntesis y dónde lo estamos cerrando. Para este caso yo lo voy a colocar con color negro. Voy a hacer un paréntesis mayor, por así decirlo, que va a estar encerrando todo y de paso lo voy a subrayar con verde. Este va a ser el que me va a demostrar que estoy encerrando toda la cantidad y lo voy a estar multiplicando. Reitero, todo nuestro flujo ya está en el año 0, está acá, pero el ejercicio nos pide que esté en el año 20. Entonces, todo lo que he encerrado, que es todo nuestro flujo, lo voy a multiplicar por un factor que diga, se está por terminar la reunión, chicos, vuelvan a ingresar al enlace, al mismo enlace, por favor, para que no nos quedemos a medio. Vuelvan a entrar, porfa. Estaba seleccionando todo el flujo para llevarlo al año 20. Entonces, estaba a punto de colocar, y voy a hacerlo ahorita, colocar un factor que me lo lleve todo ello hacia el futuro 20. Entonces voy a decir futuro dado un presente, 7%, 20 pasos hacia adelante. Entonces, ya podemos decir que ya nuestro flujo, lo tenemos en el año 20. Y a esto lo voy a igualar con 30.000. Con 30.000 pesos que están adelante. De igual forma que los anteriores ejercicios, yo voy a colocar despejo
despejo utilizando o usando, yo puedo también escribir despejo console y pongo x igual a algún valor en pesos y ahí estaría mi ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto que he hecho? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿Los he confundido? ¿En qué parte? Díganme para que podamos plantearlo de otra manera este ejercicio, si quisieran. ¿Y en la calcu cómo se utiliza el solver? A ver, ahorita le explico. En todo caso, a ver, voy a colocar. Déjenme ver algún. Ya. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar mi calculadora. O sea, no tengo una calculadora virtual. Ya, y les voy a prender mi cámara. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aquí les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Supóngase que yo voy a colocar. Uy, apenas se ve. Pero voy a colocar una cantidad 4 por, qué sé yo, algún factor. Supóngase que es 0.50 y tanto, tanto. Por otro factor que sea 0.50 y tanto, tanto. Y ahorita les muestro. O sea, ahorita lo sencillo es lo que no les estoy mostrando. Ya. Entonces, llego al ejercicio 37. Y ahí nos dice, para el siguiente futuro con interés del 12% anual, hallar el futuro, valor futuro en el año 36. Entonces, en este caso, tenemos que ver qué es lo que tenemos. Yo aquí puedo ver que tengo un valor independiente. Luego aquí veo que, a ver, 870, 990, trae una secuencia y va ascendiendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es 990 menos 870. Voy notando, en esta parte me lo voy a notar, que va aumentando de 120 en 120. Entonces voy a ir corroborando 870 más 120, 990. Más 120, 1110. Más 120, 1230. Más 120, 1350. En este punto de acá, en el año 5, debería ser 1350. Para que no me lo... Tome mal. A ver, espérenme. Para ir evitando mis futuros líos, lo voy a ir colocando aquí. Voy a borrar esto de acá. Les decía que en ese punto tengo una anomalía, o bueno, tengo un valor de más, y que ahí debería ser 1350. Ya. Ahora, a los 1350 le sumo 120 y me da 1470. Más 120, 1590. Más 120, 1710. Más 120, 1830. Más 120, 1950. Más 120, 2070. En ese punto debería ser 2070. Ya, pero en ese punto también puedo notar, puedo decir que hasta este punto lo que voy a rayar todo de celestito, que es hasta acá mi gradiente. Porque ahora de aquí en adelante, del 11 para allá, puedo ver que va descendiendo. O sea, ya forma parte de otro gradiente. Puede que sí, como puede que no. Entonces, ahorita me voy a fijar. 2150 menos 1975 es de 175. Lo que va disminuyendo. Menos 175 es 1800 en este punto. Menos 175. 1625, ya. Aquí voy a colocarlo con verde. Gradiente, 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 gradiente. Ahorita voy a seguir corroborando hasta qué punto, pero puedo ver que creo que hasta acá llega. Aquí es 2150 menos 175 da 1975, ya. Menos 175 nuevamente. Aquí en este punto, en el año 13... debería ser, en el año 13 debería ser 1800, no 1500. Entonces, arribita se lo voy a colocar 1800. Luego, a los 1800 menos 175, 1625. Puedo corroborar que está bien. Ese lo voy a colocar, las anomalías las voy a colocar por este momento con rosado, perdón.
1.625 menos 175, 1.450, menos 175, 1.275, menos 175, 1.100, menos 175, 925. Ya. Como les decía, llegaba hasta lo que era el año 18, y de ahí en adelante, lo que va a estar con amarillo, puedo notar que es una anualidad, 1.450 hasta, bueno, hasta ahí. Aquí, voy a volver a tomar el color celeste. 2.600, 2.600, puedo tomarlos cada uno como si fuesen valores independientes, o también puedo tomar como si fuese una anualidad. De cualquier forma, voy a utilizar, asumo que dos factores. Sí. Luego, aquí, ¿qué tenemos? Voy a utilizar lo que es el color verde. 1.340, 1.375. Aquí, para el contraste, voy a utilizar... Ya, para este de acá voy a utilizar rosado, ya. 1.340, 1.375, creo que va aumentando de 35 en 35. 1.340 más 35, 1.375. Más 35, 1.400. Más 35, 1.445. Más 35, 1.480. Entonces, este de acá no tiene o no padece de ninguna anomalía. Entonces, puedo decir que es un gradiente ascendiente correcto, sin nada malo. Entonces, me estaba pidiendo valor en futuro, valor futuro en el año 36, así que nuevamente lo voy a trabajar como el anterior, o sea, llevándolo todo al año 0 y de ahí como otro factor llevarlo al año 36. Y para lo último voy a dejar cada una de las anomalías que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, voy a colocar presente, perdón, lo que nos pedía el ejercicio. Sí, voy a primero colocarlo presente en el año 0 y voy a decir 2.500. Lo que está en el año 0 no se lo multiplica por ningún factor porque, bueno, recién está ingresando, ¿no? No está ganando ningún tipo de interés en ese punto. Luego acá va a ser más 870. Presente dado una anualidad es 12% anual, año, ya 12%. Y aquí son 2, bueno, son 10 depósitos más 120 que iba ascendiendo nuestro gradiente, que aquí es presente dado un gradiente, 12%, 10 depósitos, y eso al llevarlo hacia el presente va a salir de igual manera en el año 0. Luego tenemos, bueno, los voy a encerrar con un corchete. Ya, más, ahora aquí teníamos, ya aquí no lo noté, cuánto era, 21.50 menos 19.75, creo que era 175, menos 175, que es en este punto, y aquí era más 35. Ya, aquí en este punto lo que está de color verde lo voy a colocar igual, de color verde, 2.150. Multiplicado por presente dado una anualidad, 12%, y son son 8 depósitos. Y aquí, como va disminuyendo, voy a colocarle menos 175, presente dado un gradiente, 12%, 8 depósitos. Y todo esto lo voy a encerrar con corchetes o llave, como se me sea más fácil. Y lo voy a multiplicar por otro factor, porque reitero, esto va a salir un año anterior. Entonces va a salir sobre el año 10 y multiplico por presente dado un futuro, 12%, y va a ser 10 pasos hacia atrás lo que tenemos que dar. Luego tenemos lo que va a estar de color amarillo, lo que está de color amarillo subrayado, esa anualidad. Entonces va a ser 1.450. Sí, 1.450. Presente dado una anualidad, 12%, y son 2, 4, 6, 7 depósitos. Ya, entonces todo esto lo voy a multiplicar por otro factor. Va a salir sobre el año 18 y va a ser presente dado un futuro, 12%, 18 pasos que tiene que dar hacia atrás. Entonces, los que son de 2.600, yo los voy a tomar como si fuesen valores independientes. Y en este punto,
Ah, no, lo puedo tomar como si fuese una anualidad, cosa que esto lo lleva hacia el futuro, cosa que esta anualidad va a salir en el presente y van a encontrarse en el año 27 ambas. Entonces voy a colocar acá, lo voy a colocar con azul, 2600, voy a decir, futuro da una anualidad 12%, dos depósitos. Ya, va a salir sobre el año 27. Ahora aquí, seguido a ello, lo voy a colocar con rojo, viene lo que es el gradiente ascendente que empieza con 1340, que lo voy a encerrar ya con una llave, 1340, presente da una anualidad 12% y son 5 depósitos, que eso iba aumentando de 35 en 35, presente da un gradiente 12%, 5 depósitos. Entonces, hasta aquí llega el gradiente y lo voy a encerrar con negro todo esto. Quiere hacer esto más. Y todo esto va a estar multiplicado por un factor que diga presente dado un futuro 12%. ¿Y son cuántos pasos? Son 27 pasos que tienen que dar hacia atrás. Entonces, aquí yo cómo lo voy a plantear el resultado va a ser... Bueno, mi resultado va a estar en el presente. En el año cero me va a dar un valor numérico en pesos. Entonces, a ese valor numérico en pesos le voy a multiplicar otro factor que va a ser futuro dado un presente. Futuro dado un presente 12%. Recordemos que todo está en el año cero. Y voy a colocar 36 pasos hacia adelante. Entonces, voy a tener mi futuro 36 que de igual manera me va a dar un valor numérico expresado en pesos. Y ese sería el resultado. Ah, me falta. Perdón. Me estoy olvidando nuevamente lo que son las anomalías. Ya, a ver, hasta aquí, hasta este punto, estábamos en el año cero. Aquí en este punto que era 1500, estoy aquí. En el año 5, dijimos que debería ser 1350, pero en ese año me vi más pudiente y coloqué 150 pesos más. Entonces son, en ese caso son valores numéricos independientes. Ya entonces voy a colocar más 150, presente dado un futuro 12%, 5 pasos hacia atrás. Más. En el año 13, que voy a colocar otra flecha, debí colocar 1800. Pero ahí ya en ese año me di más cortito y solamente coloqué 1500. Entonces, para que el flujo no se vea interrumpido, supóngase que me presté de otra parte y logré colocar los 1800, o el banco me prestó para los 1800, ¿ya? Pero esos 300 que me han aumentado, al final de toda mi deuda va a representar va a seguir siendo un préstamo, cosa que va a disminuir a mi flujo. Entonces, por eso lo voy a colocar con menos 300, presente dado un futuro, 12%, y está en el año 13, son 13 pasos hacia atrás. Y luego, ya. Creo que esas serían las únicas anomalías, sí. Ahora, entonces, todo esto me va a dar, presente en el año 0, les decía un valor numérico expresado en pesos, y a eso lo iba a multiplicar yo por futuro dado un presente, 12%, 36 pasos hacia adelante. Cosa que así iba a obtener mi futuro 36, que de igual manera va a estar expresado en pesos. ¿Alguna duda, chicos, con esto que acabo de hacer? ¿Se logró entender? ¿Alguna inquietud que tengan? Chicos. Todo claro. Ya. Entonces, continúo. Se me han quedado estos símbolos acá. Después los voy a colocar. Valor presente en el año 20, en el año 0 y valor futuro en el año 25, entonces. Nuevamente, empiezo identificando qué es lo que tengo acá.
570, 690, entonces creo que es 570 más 120. Ajá. Más 120, 810, ya. Más 120, 930. Más 120, 1050. Más 120. Aquí. A ver. Aquí en este punto supuestamente debería ser, en el año 7, debería ser 1170. Veamos si sumándole más 120, 1290 continúa. Ya ahí tenemos una anomalía, bueno, un valor extra. Y creo que hasta ahí llega, porque de ahí viene una anualidad. Entonces vengo hasta acá. No, me pasé. Es hasta acá. Luego tengo una anualidad, 1300, ya. Luego aquí puedo decir que tengo... Ya, puedo tomarlo acá como si fuese una anualidad, esos tres valores, asumiendo que en este punto tengo 100 pesos de más, ya, para que pueda tomarlo todo como una anomalía, perdón, una anualidad de un único valor de 2000. Y luego tenemos aquí un gradiente descendiente, 1800, 600, 500. Puedo tomarlo hasta este punto y de ahí en adelante puedo tomarlo nuevamente como si fuese una anualidad. Ya, esto mucho dependerá de cada uno de nosotros. Si quiero colocar mi gradiente hasta este punto, hasta el 1600, o si lo voy a tomar hasta el 1500. Ya, de cualquier forma que ustedes lo tomen o cómo lo tomemos, va a estar bien. Ya, no se preocupen por eso. Yo en esta ocasión lo voy a tomar de esa manera y voy a empezar con el inciso A. Presente en el año 0 va a ser igual a 570, presente dado en anualidad, son 6% y son 2, 4, 6, 7 depósitos, ya aumentaba de 120 en 120, presente dado un gradiente, 6%, 7 depósitos, y eso va a salir sobre el año 1. Entonces multiplico todo esto por un factor que sea presente dado un futuro, 6%, un paso hacia atrás. Ya. Nuevamente en este caso voy a dejar todas las anomalías para lo último. Ahora voy a colocar con azulito lo que estaba de celeste, las anualidades de 1300. Ya. Voy a aplicar lo mismo para ahorrarme un factor. Voy a llevar esta anualidad hacia el futuro porque va a salir sobre el año 12. Y esta anualidad que estaba de verde la voy a llevar al presente. Y como empiece en el año 13, va a salirme de igual manera en el año 12. Así me puedo ahorrar ese factor. Ya. O si no, también esto, de esa forma puede ser una. Otra forma puede ser que lo lleve al futuro esa anualidad y lo traiga al presente. Este gradiente. Entonces, de cualquier forma en la cual ustedes lo vean, va a estar bien, chicos. No se preocupen. Lo único que ustedes tienen que ir haciendo es ir practicando para poder agarrar velocidad. Entonces, yo aquí en este punto voy a decir 1300. Voy a decir futuro dado en anualidad. 6%. ¿Cuántos depósitos son? 4. Y lo voy a cerrar con voy a hacer más chiquito, incluso más. Y aquí lo voy a cerrar con un corchete. Y luego aquí voy a decir otra vez, verde, ahora lo voy a colocar, más 2000. Presente dado la anualidad, 6%, 3 depósitos. Ya, y ahora esto igual voy a cerrar con un corchete y una llave y otra llave. Y aquí voy a multiplicar, porque les dije que ambos puntos los estoy llevando al año 12 y aplico presente a un futuro, 6%, 12 pasos. Ya me los llevo a ambos flujos, lo de celeste y lo de color verde, me lo llevo hacia el presente, entonces ya. Vámonos con lo que está de rosado, este gradiente de acá, voy a colocarlo con plomito, va a ser 1800, presente dado una anualidad, 6% son 4 depósitos.
y va disminuyendo de 100 en 100, entonces 100 presente da un gradiente, 6% 4 depósitos. A todo esto le voy a multiplicar un factor que va a estar acá abajo, que va a ser presente dado un futuro, 6%, y va a salir sobre el año 15, recuerden eso, va a ser 15 pasos hacia atrás. Luego viene lo que va a estar, bueno, el flujo de color amarillo nuevamente, que es una anualidad, va a ser 1500, presente dado una anualidad, 6%, son 4 depósitos. Como está allá adelante, va a salir sobre el año 19, aplico presente dado un futuro, 6%, 19 pasos hacia atrás. Ahora vámonos con lo que son las anomalías. Teníamos dos anomalías en este punto. En el año 7 debía ser 1170 y coloqué 130 pesos de más. Y en el año 13 coloqué 100 pesos de más. Entonces voy a colocar acá más 130. Cuando coloco de más, recuerden, suma, y cuando coloco menos y me hace falta, debo colocar un signo menos, porque significa que al final de todo mi flujo me lo va a restar. Ya, entonces aquí era 130, presente dado un futuro, 6%, 7 pasos hacia atrás. Más 100 pesos que estaban en el año 13, que es presente futuro, 6%, 13 pasos hacia atrás. Entonces, si yo lo he hecho bien, toda esta parte de acá, mi presente en el año 0 evidentemente va a estar correcto y me va a salir un valor numérico en pesos. ¿Ya? Ahora, les reitero, si yo quisiera para el inciso B ya, con verde. Perdón, era con verde. Para el inciso B, que me pide valor futuro en el año 25, si yo quisiera, vuelvo a hacer todo este chorizango que hice acá arriba, todos los factores llevando todo el futuro, o si yo lo he hecho bien el inciso A, voy a decir, me voy a volver al típico valor que digo, asumo 20 mil pesos. Voy a asumir un valor para el presente en el año cero, que es un valor de 20 mil pesos. ¿Ya? Asumiendo eso, voy a colocar acá 20 mil pesos. Esta podría ser la segunda opción que les decía. 20 mil pesos multiplicado por un factor que sea futuro dado un presente, 6%, 25 pasos hacia adelante. Reitero, si ustedes han hecho su primer inciso de manera correcta, entonces su inciso B también lo va a estar, siempre y cuando también no se equivoquen en este factor ni typeen mal. Tengan mucho cuidado a la hora de typear. Entonces, eso ya nos va a dar un valor de igual manera numérico y seguramente va a ser mayor a 20.000. Puede ser que salga 40.000, 50.000, 70.000, como van a ser 25 años de acá adelante, digamos. Entonces, voy a dejarlo simplemente ahí, valor expresado en pesos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió, Ricardo? Ya. Pasemos al siguiente ejercicio, entonces. Y estas dos flechas se van a quedar arriba. Pásate para abajo, pásate para abajo, pásate para abajo. Ya. Este otro ejercicio de acá que tenemos, veamos. Voy a ahorrar estas flechitas que quedaron acá. Perdón. Y te voy a dejar otro espacio. Nos dice, a ver. Dice, para el siguiente flujo de depósitos con interés de 11% anual, hallar el valor futuro en el año 33. Nuevamente tenemos que llevar hacia el futuro. Simplemente eso lo voy a subrayar con amarillito. Y veamos qué es lo que tenemos en nuestro flujo.
875. Más 25 se hace 900, 125. 825 más 125, 1000. Más 125, 1125, 1250. 125, 1250, 125, 1325, 125, 1500. Entonces, este de acá, este gradiente no padece de ninguna anomalía. Luego tenemos una serie de anualidades. Y este de acá, bueno, este de acá está sencillo. Voy a hacer algo rápido. Voy a llevarlo todo al futuro 33, pero trabajando de la manera en la cual yo les decía, llevando todo al año cero y seguido a ello utilizando un factor para llevarlo al año 33. En este caso, no puedo aplicar esa de llevarlo al futuro y este traerlo al presente porque tenemos un intervalo de 2 años entre medio. Aunque este salga en el año 18, hasta el año 16 queda todavía un espacio. Entonces, en este caso, aquí no puedo utilizar esa clase de truquito. Tengo que hacerlo de manera independiente cada uno. Entonces voy a decir 875, presente a una anualidad, y eran 11% anuales, 2, 4, 6 depósitos, y eso lo voy a llevar, reitero, al año cero, multiplico por presente, perdón, me sigue faltando, más 125, presente da un gradiente, 11%, 6 depósitos, ahora sí, presente da un futuro, 11%, y son, bueno, esto va a salir sobre el año 2, entonces son 2 pasos hacia atrás. Más 1200, lo que está de celeste, presente da una anualidad, 11%, 4 depósitos, eso va a salir sobre el año 12, entonces digo, presente da un futuro, 11%, 12 pasos hacia atrás. Luego, lo de verde, más 1500, presente da una anualidad, 11%, y son 2, 4, 6, 7 depósitos. Multiplico todo eso por un factor que diga presente da un futuro, 11%, y son, esto va a salir sobre el año 18, entonces 18 pasos hacia atrás. Entonces, para allá en el futuro 33, esto me va a salir, todo este flujo de acá me va a salir algún valor expresado en pesos y a eso debo multiplicarle un factor que diga futuro dado un presente, 11%, recordemos que esto está en el año 0, y al multiplicarlo por este factor me lo va a dar en el año 33. Entonces, 11%, 33 pasos hacia adelante. Entonces, ahí de recién tendríamos nuestro futuro 33 en peso. ¿Ninguna duda ante este tipo de ejercicio, chicos? Queda un minuto. Nuevamente, vuélvanse a unir, por favor. Por favor, vuélvanse a unir. Teórica. Ahorita vamos a llegar a ese. Ya es un ejercicio que no tiene, un inciso que no tiene solución. Ya. Veamos. Para el siguiente flujo de depósitos, perdón, voy a darle un espacio más a esto. Para el siguiente flujo de depósitos con interés de 12% anual, hallar el valor futuro en el mes 25. Ya, entonces, este porcentaje de acá que tengo está en años. Y si nos damos cuenta, nuestro flujo está en mes. Entonces, acá lo que nosotros debemos hacer es adecuarnos al flujo que está en mes. Nuestro interés, que está en porcentaje anual, lo llevamos a mensual. Ya, entonces, voy a empezar primero con eso, antes de empezar a subrayar qué es lo que tenemos. Entonces decimos que tenemos 12% por cada año. Entonces en un año tenemos 12 meses. Y ahí lo voy a dejar. Año con año se nos van. 12 entre 12 va a quedar 1% mensual. Fue lo primero que debía hacer.
Luego aquí tenemos un gradiente. Bueno, puedo tomar que viene hasta acá, 1900, y de ahí coloco puros valores de 2000. Ese era un gradiente ascendiente hasta el año 6. De aquí, del año 7 hasta el año 10, tengo una anualidad. Luego tengo acá, puedo tomarlo como valores independientes, como si, como también puedo tomarlos como anualidades. Ya. Esperen, que se seleccione el color rosado. Luego acá tenemos otra anualidad. Y otra anualidad. Ya, en este caso son una serie de anualidades, solamente que están trabajando con meses. Aquí la única diferencia era eso. Trabajar con un interés anual, convirtiéndolo a mensual. Entonces, como quiere el futuro en el mes 25, ¿qué nos daría espacio? Bueno, voy a seguir trabajando, llevándolo todo al año cero y utilizando otro factor para llevarlo al mes 25. Ya entonces voy a decir en este punto, futuro 25 va a ser igual a 1500, presente dado una anualidad, 1%, y aquí he hecho 2, 4, 5 depósitos. Ya, más 100, que era, que es el gradiente, el valor del gradiente, presente dado un gradiente, 1%, 5 depósitos, cierro todo, y va a salir sobre el año 1, y lo voy a llevar hacia el año 0, presente, futuro, 1%, un paso. Vámonos con lo que está de color celeste. Voy a decir más, más 2000, presente dado una anualidad, 1%, no, esto lo voy a llevar hacia el futuro para ahorrar un factor. Ya 1% y son 4 depósitos. Ya, eso va a salir sobre el año 10. Entonces acá esto yo lo puedo tomar como si fuesen, esto yo lo puedo tomar como si fuesen igual anualidades. Entonces lo voy a juntar en ese punto y voy a decir, están con verde, entonces va a ser más 1200, presente dado una anualidad. Y va a ser 1%, 2 depósitos y todo está en cerro con rojo. Ya, y lo multiplico por presente dado un futuro, 1%, 10 pasos hacia atrás. Vámonos con lo que está de rosado en este punto, la anualidad de 1500, sí lo voy a colocar con plomo, más 1500, presente dado una anualidad, 1%. 4 depósitos. Encierro, multiplico por presente, futuro, 1%, y son, bueno, eso va a salir sobre el año 12, y son 12 pasos hacia atrás. Seguido a ello viene la anualidad de 1200, más 1200, presente, dado una anualidad, 1%, son 4 depósitos. Entonces aquí esto lo multiplicamos por un factor, eso va a salir sobre el año 20, entonces va a ser presente futuro, 1%, 20 pasos hacia atrás. Ya, y en este caso nos va a salir, seguimos con el futuro 25, nos va a salir un valor numérico expresado en pesos y lo vamos a multiplicar por futuro dado un presente, 1%, y aquí sería al mes 25, entonces son 25 pasos hacia adelante. Entonces ahí recién tendremos nuestro resultado, futuro 25, numeral pesos. Ya, esa sería la resolución de este tipo de ejercicio. De este igual es similar a este ejercicio 34, porque tenemos 9% anual y tenemos los flujos en meses. Entonces simplemente vamos a decir 9% por cada año, por un año que trae sus 12 meses. Entonces año con año se nos va. Y aquí el porcentaje de interés va a ser 9 entre 12,
0.75. Por ciento por cada mes. Entonces, la resolución en este tipo de ejercicios sería la misma. Para no seguir haciendo el mismo tipo de ejercicio, me voy a pasar al ejercicio 32, que también igual sería lo mismo. Ya, no sé si quieren que los vaya resolviendo igual, chicos, o está bien que los vaya saltando. Díganme algo para que veamos qué hacemos. Chicos. Lo sigo resolviendo los ejercicios, les preguntaba. O sea, si es que ya son muy iguales, puedes hacer unos diferentes, ¿no? Para no estar repitiendo. Ya. Listo, gracias. Vámonos a este ejercicio de acá, el que tiene su inciso especial. Tiki. Y esto lo voy a seguir despachando para abajo. Veamos qué tenemos acá. A ver, espera un momento. Ya. Para el siguiente flujo con el interés de 6% anual, hallar el valor presente en el año 0, el valor anual de los 5 retiros desde el año 30 al 34 para que la cuenta quede en 0, ¿ya? Y el inciso C que dice, ¿en cuántos años la cuenta quedará en cero retirando 3.000 pesos cada año a partir del año 30? Ya. Entonces, empecemos con el inciso A, que nos dice presente en el año 0. 6% anual y esto está en años, entonces veamos qué tenemos. 3.595, bueno, va aumentando de 95 en 95. 3.595 más 95, 3.785 más 95, 3.875 más 95, 3.880 más 95, 3.985 más 95, 4.075 más 95, 4.265 más 95, 4.255 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 más 95. Entonces, en este punto, yo lo veo necesario que comprobemos para que veamos si es que hay o no hay alguna anomalía. En este caso, no teníamos ninguna. Aquí, ¿qué tenemos? 2.720, sigue hasta este punto. Luego tenemos 2.675 menos 1.630. Es de 45 en 45, que va disminuyendo. Menos 45, 2.585 menos 45, 2.540. Entonces, aquí en este punto viene de menos 45. Y este punto de acá era de más 95. Y de igual manera aquí vamos a tener otro gradiente. Entonces, este está más sencillo. Empieza con 3.500. Presente dado una anualidad. 6%. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 11 depósitos. Ya esto va a salir sobre el año 1. Tengo que utilizar otro factor. Me estoy saltando nuevamente el gradiente. Más 95. Presente dado un gradiente. 6%, 11 depósitos. Y ahora sí, multiplico por otro factor que diga. Presente dado un futuro, 6%, un paso. Ya. Luego, las anualidades, que sería más 2.720, presente dado una anualidad, 6%, y son 2, 4, 6, 8, 9 depósitos. Ya, eso va a salir sobre el año 12. Nuevamente aquí, lo que voy a hacer más, va a ser más conveniente para ahorrarnos un factor, voy a llevarlo al futuro, y lo voy a hacer chocar en el año 21 con este gradiente de acá. Entonces,
Hasta ahí tengo la anualidad. Y con rojo lo voy a colocar el gradiente, que era más 2.675 presente dado una anualidad. 6% y son 4 depósitos. Menos 45 presente dado un gradiente. 6%, 4 depósitos. Entonces, todo esto lo voy a multiplicar por un solo factor, porque van a chocar en el año 21 y va a ser presente dado un futuro. Perdón. Presente dado un futuro, 6%, 21 pasos hacia atrás. Cosa que eso va a multiplicar a esto y a esto de rojo también. Ya. Entonces, aquí ya tenemos todo nuestro flujo y vamos a tener, por ende, el presente en el año cero expresado en pesos, un valor numérico. El inciso B, ¿qué nos dice? Lo voy a colocar con azul. Nos dice, valor anual de los 5 retiros en los años 30, 31, 32, 33, 34, para que la cuenta quede en cero. Ya. Más o menos como que tienen que hacerse idea. Pero para ayudarlos en ello voy a colocarme 4 o 6 tablas. Ya aquí le voy a aumentar una y otra. Voy a eliminar esto. Todos mis rayados, rayones, y aquí va a ser 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Todo lo que esté acá ya no me interesa. Todo lo que esté acá tampoco me interesa. Entonces, elimino. Iba a decir que este inciso B. Ya, perdón. Voy a colocar las letras acá, que son 5 retiros. Los retiros los voy a representar como si fuesen, bueno, como deben ser, con X. O puede ser una letra A, o ustedes gusten. Entonces, para que nos demos una idea, ya el inciso P. Reitero, bueno, voy a hacer la lectura nuevamente. El inciso B dice, valor anual de los 5 retiros. Entonces, por ende, en ese punto ya nos está diciendo valor anual, quiere decir que son 5 anualidades, los 5 retiros, en los años 30, 31, 32, 33, 34, para que la cuenta quede en cero. Entonces, voy a volver a colocar acá, asumo un valor igual a 10.000 pesos. ¿Ya? Voy a asumir que ahí me salía 10.000 pesos, ya que no lo estamos calculando. Entonces, partiendo de que yo hice correctamente mi inciso A, para este tipo de inciso yo puedo hacer lo siguiente. Cuando es una anualidad, recordemos que cuando aplicamos presente sale sobre el año 29. ¿Ya? Entonces, estos 10.000 se encuentran en el año cero. Puedo hacer multiplicándolo por un factor que venga hasta el año 29 y esta anualidad lo hago chocar con el año 29. O sea, para que estén en una misma línea de tiempo, para que estén en un mismo año. Ya puede ser esa una opción, o puede ser también que yo deje mis 10.000 pesos en el año cero y a esta anualidad le aplique un factor que me haga que vaya también hacia el año cero. Por cualquiera de las dos formas estará bien. Ya por esa parte no se preocupen. Entonces, yo voy a dejar ahí la anualidad. Yo voy a hacer que mis 10.000 pesos que están en el año cero vayan hasta el año 29. Y eso que igual se va a aplicar a otro factor. A ver, aquí voy a tener los 10.000 por un factor, esto por otro factor. Mientras que si esto me lo llevo para acá, va a quedar los 10.000 igual a esto por otro factor. Creo que en la primera voy a utilizar 4 factores, mientras que en la segunda forma, que sería llevándolo todo al año cero, voy a ocupar solamente 3 factores. Me podría ahorrar ese unito, si así lo quisiera. Entonces voy a decir que los voy a igualar en el año cero, va a estar más
conveniente eso, igualado a año cero. Entonces, lo que está en el año cero en este punto son los 10.000 pesos que he calculado en el inciso A. Igualado a X, presente dado una anualidad, dijimos que era 6%, 5 depósitos. A todo esto le tengo que multiplicar un factor para que lo lleve al año cero, porque esto ha salido sobre el año 29. Entonces, presente dado un futuro, 6%, 29 pasos. Entonces, vuelvo a decir acá, coloco despejo usando solve la letra X. Y eso seguramente me va a dar un valor expresado en pesos. Seguramente va a ser, no sé, supónganse que va a ser de 5.000, digamos. Van a retirar 5.000 acá, 5.000 acá, 5.000, 5.000, 5.000 y ahí acaban todo su dinero. Ahora, el inciso C, voy a colocarlo aquí, cito, pero reitero que es una respuesta teórica. Y a ver, déjenme pensar cómo se las explico. Ya. Bueno, vuelvo a leerlo. ¿En cuántos años la cuenta quedará en cero retirando 3.000 pesos por año a partir del año 30? ¿Quiere retirar del año 30 en adelante? Voy a volverme a copiar esta tablita. Para este caso voy a eliminar esto. Supóngase que la persona que ha hecho su serie de depósitos quiere retirar de acá en adelante puros montos que lo vamos a denominar X. De igual manera, esto va a ser 36, 37, 38 y así sucesivamente. Ya. A ver. Lo que pienso para la manera de explicarles este tipo de ejercicio, voy a decir lo siguiente. Supóngase que hasta este punto, hasta el año 29, he juntado 40.000. ¿Ya? He juntado 40.000 pesos. Reitero, la respuesta de este inciso C es teórica. Entonces se las voy a ir diciendo. Supóngase que he juntado hasta el año 29 40.000 pesos. Entonces, esos 40.000 pesos me van a generar igual un valor supuesto, un interés de, qué sé yo, $700 anual. Pero cabalmente, yo quiero ir retirando de 700 en 700. Entonces, es más o menos así la respuesta. Ustedes se dan cuenta, yo voy a generar, para el siguiente año voy a generar, para este año, en el año 30, voy a generar $700 más con mi dinero, pero también voy a retirar. Ya, es como que se tachan y se tachan. Para el siguiente año, para el año 31, voy a generar $700 más, pero ese año también voy y retiro otros 700 y se me siguen tachando. Entonces, de esa manera es como que se genera un tipo ciclo, ya, donde nunca voy a terminar de sacar mi cantidad de dinero. Todo mi dinero. O sea que mi cuenta nunca va a quedar en cero. Entonces, no sé si me hago entender con eso. O otro ejemplo que les puedo dar es algo así como las AFP. Cuando uno va y se jubila, entonces uno llega y acumula muchísimo puntaje, porque tengo entendido que las AFP es como que acumulas puntaje y ese puntaje te lo expresan luego en una cantidad de dinero. Entonces, y los retiros que uno realiza en la jubilación son retiros muy pequeños, entonces es algo así como que nunca nos terminarán de pagar nuestro todo el dinero, todo el puntaje acumulado en cada uno de los pagos que nos realicen de la jubilación. Entonces, más o menos puede aplicarse para este inciso C. Esto de acá es algo que nunca vamos a terminar de sacar. De igual manera, esto no sé si ya lo explicó el ingeniero o lo explicará. Pueden preguntarle también.
va a darles una respuesta muy similar a la que yo les estoy dando. Entonces, eso, chicos, en este ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya. Pasemos al siguiente. En este caso, ¿qué tenemos? Ya, igual esto está interesante. Vamos a ir bajándolo. Para la siguiente hoja. Y este también nos lo vamos a bajar para tener más espacio. Ya. ¿Qué tenemos acá? Para el siguiente flujo, con interés de 7% anual, hallar valor presente en el año 0. Valor anual uniforme equivalente en los 10 años. Valor futuro en el año 10. Valor del gradiente a partir del año 1 hasta el año 10, teniendo como base en el año 1 de 2,000 pesos. Ya. Lo primero que yo voy a hacer es ir por orden, presente en el año cero. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 5.200, ese 2.000 no lo voy a tomar en cuenta porque ya está en el año cero. Tengo un 5.200, menos 4.850 es de 350 en 350 que va disminuyendo. Menos 350, 4.500, menos 350, 4.150, ya menos 350, 3.800, menos 350, 3.250. Y ya, bueno, creo que hasta ahí llega el primer gradiente. Hasta acá, que iba disminuyendo de 350 en 350. Luego tenemos 8.500. Que creo que de igual forma es de menos 150, menos 350 me da 7.800. Entonces, este es otro gradiente que de igual forma se le disminuye de 350 en 350. Y aquí yo puedo decir que mi gradiente llega hasta acá, o puedo también tomarlo en cuenta ese 12.500. Ya eso dependerá del criterio que cada uno apliquemos. Entonces, si dijéramos que esos 12.500 están dentro de un gradiente, sería menos 350 y ahí tendría que haber una cantidad de 7.450. Como les digo, podemos incluirlo en el gradiente o podemos tomarlo como un valor independiente. Ya. Entonces, de igual manera van a aumentar dos factores si lo tomamos como valor independiente o como una anomalía. Entonces, vamos a ello. Tenemos acá 2.000 más 5.200 presente a una anualidad, son 7% y son 6 depósitos, menos 350 presente a un gradiente, 7%, 6 depósitos, y todo esto, bueno, de por sí ya va a salir sobre el año 0, ya. Luego voy a tener, yo lo voy a tomar como que esto es una anualidad hasta este punto y este valor de acá lo voy a tomar como un valor independiente. Ya, chicos, aclaro eso. Entonces lo voy a colocar incluso con otro colorcito para que se vea así. Los siguientes de verde, entonces voy a colocar más 8.500. Reitero, esto lo voy a llevar al futuro para que ese... A ver. Ah, no. No. Lo voy a seguir trabajando nomás con... Lo voy a seguir trabajando nomás como... hacer presente nomás. Presente a una anualidad. 7% son 3 depósitos. Ya. Y eso voy a colocar acá. Va a salir sobre el año 6. Ah, ya, no se lo podía llevar al futuro porque este es un gradiente.
menos 350 presente da un gradiente 7%, 3 depósitos. Todo esto debe ser multiplicado por presente da un futuro 7%, sale en el año 6, son 6 pasos hacia atrás. Y por último, teníamos los 12.500, que voy a decir más 12.500. Presente dado un futuro 7%, 10 espacios o 10 pasos hacia atrás. Entonces, voy a tener que mi presente en el año 0 va a salir un valor numérico expresado en pesos. Ya, para hacer los siguientes incisos, voy a decir, asumo un valor igual a 20.000 pesos. Ya aclaro eso. Para el inciso B, ¿qué tenemos? Nos dice un valor anual uniforme equivalente en los 10 años. Cuando nos diga valor anual uniforme equivalente, nos quiere decir que son anualidades. Por eso dice anual. Bueno, primero eso, anual. Uniforme equivalente, al decir eso, nos está diciendo de igual manera que es un valor idéntico año tras año. Entonces, aquí no me está condicionando como lo hace en el inciso D, que dice como hace en el año 1. O sea, ella nos está diciendo, bueno, también aquí, a partir del año 1 hasta el año 10, ya. Entonces, no nos está condicionando de esa manera. Y yo puedo decir, me la voy a copiar esta tablita para este inciso B, y le voy a borrar cada uno de estos valores. No era eso. Esto de acá, ya nada. Borro esto, borro este, borro este. Entonces, me está diciendo que quiere que haga 10 retiros, y a todos les voy a colocar X, 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 X. Entonces, el inciso B, voy a armar mi flujo diciendo, voy a traer yo todo esto de acá, toda esta anualidad, al año cero para igualarlo con estos 20.000 que asumí yo en el anterior inciso. De igual forma, lo voy a colocar acá, año cero, igualado al año cero. Entonces, aquí voy a colocar los 20.000 pesos que según yo están en el año cero, igualado a X, presente dado una anualidad, 7%, 10 depósitos. O bueno, en este caso serían 10 retiros. Ya. Entonces, simplemente el inciso B quedaría ahí. Valor anual uniforme equivalente en los 10 años. Entonces, de esa forma podríamos expresarlo. Y ya aquí diríamos despejo con solve X, un valor en pesos. Así sería el inciso B. El inciso C nos dice valor futuro en el año 10. El inciso C lo voy a colocar con verde. Valor futuro en el año 10. Aquí voy a partir de mis 20.000 que me he asumido en el inciso A. Partiendo de que eso esté bien, yo voy a colocar 20.000 y coloco futuro dado un presente 7%, 10 pasos hacia adelante. Entonces ahí me va a quedar un valor igual. Futuro 10 y va a ser un valor numérico expresado en pesos. Seguramente va a ser de acá a 10 años esos 20.000 se van a convertir en unos 35.000, 40.000 pesos. Ya. Si no, si yo desconfío de mi propio resultado en el inciso A, debo volver a hacer todo este flujo llevándolo todo hasta el año 10. Ahora, nuevamente voy a volverme a copiar esta otra tableta que me hice anterior. Esta de acá. No sé. Y esta va a ser la explicación para el inciso D. Entonces, inciso D. ¿Qué me dice?
valor, el valor del gradiente a partir del año 1 hasta el 10, teniendo como base en el año 1 de 2.000 pesos. Entonces, ustedes arman su flujo primero diciendo, en el año 1 quiere que empecemos con 2.000 pesos. Para el año 2 voy a tener 2.000, perdón, 2.000 más X. De un momento voy a achicar esto. Seleccionaste. No tengo que ir agrandando a este otro lado. Que no quiere. Ahora sí. Bueno, de esa manera va a ir 2000 más X, aquí va a ser 2000 más 2X, creo que lo voy a seguir haciendo así. 2000 más 3X, aquí ya está muy chiquito. Tengo que seguir acortando esto de acá para que sigan entrando. ¿2000 más 3X aquí va a ser 2000 más 4X? Y así sucesivamente va a ir aumentando de X en X, X en X. Cosa que va a llegar, no quiero hartarlo con el arreglo lento que estoy teniendo, aquí va a ser 5, 6, 7, 8, 9X. O sea que en este punto va a ser 2000 más 9X. ¿Ya? Entonces, de esa manera quiere que lo expresemos. Es un gradiente. Entonces, este gradiente, yo lo que voy a hacer es llevarlo hacia el año cero y de igual forma voy a partir de que mi inciso A estaba correcto y voy a tomar esos 20.000 de ahí. Entonces, año cero y lo voy a igualar todo en el año cero. Entonces, 20.000 pesos. Y aquí vamos a tener 2.000 presente, dado una anualidad, 7%, 10 depósitos, ya, más X. X representa mi gradiente, que es lo que quieren que calculemos, más X, presente, dado un gradiente, 7%, 10 depósitos. Entonces, nuevamente acá, despejo con Solve. Y despejo el valor de X que me va a dar un valor numérico expresado en pesos. Puede que sea un valor igual a 2000, puede que sea mayor, puede que sea menor. Eso, recuerden, va a representar nuestro gradiente. Entonces, de esa forma se resolvería el inciso D. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, chicos? Antes de que nos pasemos a este otro ejercicio. Ya, sigamos. Dice, hallar el valor de G en el flujo mostrado en el ejercicio 29. Para que el valor uniforme anual equivalente sea de 1.500 desde el 1 al 6 con una tasa de interés del 10% anual. Vuélvanse a conectar, por favor. Tenemos que culminar con unos cuantos ejercicios, porfa, y también tenemos que